¿Qué pasa, Pokentrenadores? Soy Geray y estamos en otro episodio más de Pokémon Squirtle Challenge. Bien, 8 medallas, al fin. Por fin derrotamos en el episodio anterior a... ¡Viva Giovanni! Eso, a Giovanni. Vamos a ver, estamos al 65, sí, cualquier tipo de rima es válida, que os conozco. Ya han pasado muchos años y os conozco demasiado bien. Así que... digamos que... bueno... vamos a ir a la liga, ¿no? Por cierto, aquí está la MT Come Sueños, si os interesa este. Este tío os la da. Para que le interese, ¿eh? Yo no voy a usar un Squirtle Come Sueños, no estamos en un randomize de esos chungos, ¿eh? Bueno, después de esta gracieta sin sentido, vamos a la liga, ¿vale? Vamos a ponernos serios. Aunque no, nos van a interrumpir, como siempre. ¡Una cobaya! De verdad, dichosas cobayas. Ay. Por cierto, voy a mirar una cosa en la Pokédex que siempre he tenido curiosidad. ¿Dónde estás? Vale, sí salen aquí. Vale, ya me extrañaba. Bueno, pues vamos a la liga. ¡Oh, no! ¡Otra interrupción! ¿Qué? ¿Geray? ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Vas a ir a la liga Pokémon? ¿Y tienes todas las medallas? ¡Genial! Lucharé contra ti, Geray, como preparación para la Liga Pokémon. ¡Vamos allá! ¡Versus Gary! Solo tengo un Pokémon de este tío, su Gyarados. En serio, el Ivysaur no me preocupa. O sea, el Bulbasaur... o sea, el Venusaur no me preocupa. De verdad. Por tener un Squirtle pienso que él tiene un Bulbasaur y no es así. Venga, uno menos. No creo que lo resistas. Adiós. Venga, siguiente. Oh, Calman. Raijor, con que ese era tu sexto Pokémon. ¿Te has dado cuenta que casi todos tus Pokémon son débiles al agua? No sé, al menos dos de ellos. Adiós, Raijor. Este es el Pokémon que temo. ¿Por qué? Porque tiene una cosa llamada Furia Dragón. Aunque yo tengo una cosa llamada Chetos y es muy efectiva. ¡Qué potre tenido! ¡Potraman! Bien, la Hax está de mi parte, ¿eh? La vez que más la necesitaba, pues eso. ¡Oh, un perrito! Lo siento, Growly. Lo siento. Bueno, le quedan Growly, Alakazam y Venusaur. Bueno, ahora le queda Alakazam y Venusaur. Bueno, vale, no es Venusaur, es Venusaur. Alakazam. Uff. Surf. Algo me dice... o sea, no sé por qué estaba pensando que este tío me iba a hacer recuperación. 91, o sea, me ha quitado más de la mitad... bueno, no, no. Sí, me ha quitado más de la mitad... casi la mitad de la vida me ha quitado. A ver si de casualidad, vale, tengo 10. Reflejo. Bien. Tío, te admiro, ¿eh? Ganas blindaje. Cuando pequeño pensaba que al hacer reflejo te iban a hacer ataques en plan con balas, pero no. Ah, la Alakazam. Venusaur. Bueno, aquí tenemos el dilema del otro día. O uso una poción o lo congelo. Hacks, hacks. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Si es que me tenía que haber curado. ¡No, no, no! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Pff! ¡Otro crítico! Mira, me voy. No, si... ¿ya pa' qué? O sea, no voy a usar un revivir porque está prohibido. Tío... me voy. No me puedo ir. Corte. Eso era lo que tenías que haber hecho. Yo me cago en el Venusaur, en serio. Ah, ahora me quiero humillar. Pues nada, el primer asalto lo gana Gary. Oye, que no puedo derrotarlo con este. O sea, que no. O sea, ¿quieres acabar ya conmigo? Es que lo está haciendo para retrasar el vídeo. Lo está haciendo para retrasarlo. Vamos a humillarte. Sí, antes corte fallaba.
Gracias. Uf. Pues chico, a ver, su primer Pokémon es un Raihon, ¿no? Pero uf, tampoco no puedo confiarme. Lo malo de perder el conocimiento, os explico, es que aquí sí que pierdes pasta. O sea, creo que perdías más o menos un tercio del dinero. Uf. ¿Cuánto te queda para subir? A ver. 3.000. Bueno, confiemos en que era la Kazan haga primero reflejo y no psíquico. Y confiemos también en que el Gyarados no me toque mucho las narices. Uy. De verdad, tuve la hacks en el Gyarados y aún así he perdido el combate. Tócate las narices. Ay, esto me pasa por confiarme. Vamos a confiarnos y nos damos la torta del siglo. Quiero llegar hoy aunque sea a la entrada de la calle Victoria, si es posible. Luego en el siguiente hacer la calle Victoria y listo. A ver, que sí, Gary, que sí, venga. En serio, como me derroto otra vez, se va a cagar. Vamos a humillarlo. Es que la liga va a costar. Encima me hace Quick Attack. Buah. Creo que voy a aprovechar el Growly para curarme. O para lo que sea, ¿eh? Me tenía que haber puesto ya la estrategia esta de Conan. Ataque X, defensa X y toda la pesca. Surf. Adiós, Raihon. Bueno, el Gyarados, a ver, rayo hielo. A ver si lo congelo otra vez. Malicioso. Eso es lo que me faltaba. Bueno, un crítico, no está mal. Vale, 66. Surf al Growly. Si consigo que la Alakazam no me toque, me la voy a jugar con el Venusaur, ¿eh? Eso sí, esa Alakazam no es más rápido que yo. Sí, sí es más rápido que yo. ¿Qué me hace psíquico? Encima me baja el especial, por lo tanto mi defensa especial se acaba de ir a la porra. Mi ataque especial también, porque los comparten. Buah. Chico rayo. ¿En serio? Me manda la porra con el Alakazam. Buah. Le ha salido bien. Nada. Nada, ¿ya para qué? Buah, creo que estoy recibiendo todas las humilladas que no recibió en todo el Let's Play. Pero así, una detrás de otra. El problema es que me voy a quedar sin dinero, o sea que... Porque tenía 50.000, ¿ahora cuánto tengo? ¿Ves? Perdemos casi la mitad, no vale la pena hacerlo así, ¿vale? O sea que chicos, hago un corte y ahora vengo, así que hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí, ¿vale? He tenido que reiniciar el juego, menos mal que no había guardado. A ver, estábamos recién al 65, ¿no? Yo creo que va siendo el momento de usar los caramelos, ¿eh? O sea, vamos a subir al 71. Es que vamos a ver, pierdes la mitad de la pasta, no vale la pena, ¿eh? Esto hay que hacerlo bien en la primera. ¿68? ¿69? ¿68?
Lo hago más que nada por la vida, vale. 70. Con un Blastoise te aseguro que le doy una paliza. O sea, vamos, no podría nadie reventarme en la liga, pero la gracia es hacerlo con un Squirtle. Bueno, ya está, 71. Si no va así, en serio, no va. Madre mía. Es que me ha dado dos palizas así, como quiere, y... Uf. Tercer asalto, venga. Le he ido sin tres, ¿no? Sí, venga. Que sigue, Eri, que sigue. Venga, que eres muy pesado, tío. Que eres muy cansino. Este creo que se va a llamar La Humillada de Gary. Directamente el episodio, ¿eh? Vamos a que me humille. A ver, Pidgeot. Estás al 47, ¿eh? O sea... Esto te debería doler. Y el ataque rápido ese también. Crítico. ¿Pero qué le pasa a este tío con los críticos, de verdad? Si fuera cuchillada, vale, lo entiendo. Pero es que es ataque rápido. Tío, que ya van dos. Y sí, estoy llorando mucho. Adiós, Raihon. Y ahora dos. Rayo hielo. Venga, congélate. Otra vez el malicioso. En serio, voy a aprovechar el Growly para curarme. Vale, que... ¿Qué tal? Pero... A ver... Vale, solo tengo hiperpociones, era lo que quería mirar, y Max Potion. Ya está. Agilidad. Perfecto, Growly. Gracias. Perfecto. A eso se llama un Pokémon inútil. No, perdona, a eso se llama un entrenador inútil en este caso. A la Cacín. Sin Salamín, ataco antes, esto es buena señal. Pero eso era lo que quería que hicieras hace 10 minutos. Bueno, hace 5. Desde la probabilidad de que haga eso. Es baja, ¿eh? Psicorrayo, debería dolerme poco. Perfecto. Surf. Vale, a esta vida creo que hoja afilada no me mata. El tema es que tengo que congelarlo. Crítico. Guárdate los críticos para ahora. O sea, me refiero al Squirtle, no al Venusaur. Venga, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Iba a decir otra palabra, pero es malsonante. ¿Qué? Es que no tuve cuidado. Es que... Oh, vete a tu casa. ¡Qué buen calentamiento! ¿Listo para la Liga Pokémon? Geray, necesitas más práctica. Ya lo sabes, yo me largo. ¡Hasta luego! Bueno, en lo que necesito más práctica, sí, lo admito. Lo que necesito es más nivel. Vale, o sea, voy a tener que estar 75-80 mínimo para la Liga. Intentaré estar ahora más, pero buf. Lo bueno de la calle Victoria es que creo que sale en Onix a punta pala, o sea que lo puedo aprovechar bastante bien. A punta de Onix y Graveler yo creo que se puede, ¿eh? Ay, aún me acuerdo. Tuve que hacer la primera liga que hice. 5 o 6 intentos más o menos, ¿vale? 5 o 6. Y eso de que perdieras la mitad del dinero dolía. Pensaba que era un tercio, pero no, es la mitad. Ahora no. Ahora si te derrota a alguien como mucho pierdes 7.000 pokés. 5.000 pokés. No, pero la mitad. O sea, eso duele. Ay, la liga. Por fin vamos a llegar. Esto ya se está acabando, ¿eh? ¿A dónde queréis que llegue el reto? ¿Hasta la liga? ¿O queréis que derrote a Mewtwo con un Squirtle? Oh, esa es la media roca. ¿Puedes pasar? Gracias. Solo podrás entrar aquí si tienes la media cascada.
Oh, esa es la media cascada. Muy bien, puedes pasar. Por cierto, me tengo que traer al Hitmonchan por el tema de fuerza. Tin, 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 tin. Anda que no he motivado este tema. Solo podrás entrar aquí si tienes la media trueno. ¡Esa es la media trueno! Tin, 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 tin. Ay. De verdad, me encantan los temas en 8 bits. Solo podrás entrar aquí si tienes la media arcoiris. ¡Oh, esa es la media arcoiris! Por cierto, os recomiendo una cosa a los que estéis jugando ahora las versiones de 3DS. Pescar aquí. Que yo recuerdo de si pescabas aquí con la super caña, te daban Poliwax y Poliwhirl. Solo podrás entrar aquí si tienes la media alma. ¡Oh, esa es la media alma! Yo me quedaba pescando ahí, de hecho. Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla pantano. ¡Oh, esa es la medalla pantano! Muy bien, puedes pasar. Bueno, por aquí hay un objeto. Creo recordar. Vale, no es de los que nos hacen falta, pero para recordar viejos tiempos. Y no es el único. Creo que hay un restauratodo arriba del todo. A ver. También me quedaba por aquí para conseguir Pokémon. Había Enfiru sobre todo. A ver qué hay por aquí. ¡Dicho! Hombre, editos no me salían a mí por esta zona. Conocía gente con rojo y azul que sí, le salían ditos. A mí en amarillo, bueno, la cueva celeste, ¡buah! Brutal, lo de los ditos de nivel 65. A ver qué más sale de casualidad. A ver por aquí. Tiene que ser algo más condito, por favor. Ahí está el Firo. Pues Firo, te vas a comer un rayo hielo que quiero saber con todas las experiencias. Aparte de crítico, que estoy que me salgo con los críticos. Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla volcán. ¡Oh, esa es la medalla volcán! Muy bien, puedes pasar. Tin, 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 tin. A ver, ese objeto estaba... No, aquí no. No, aquí no. De hecho, aquí pone lo de Mesetañil, el objetivo de todo entrenador, el cuartel general de la Liga Pokémon. Aquí está, restaura todo. Tin, 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 tin. Y por último, pero no por ello menos importante... Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla tierra. ¡Oh, esa es la medalla tierra! Muy bien, puedes pasar. Pues muy bien. Puerta Victoria, Liga Pokémon. ¿Y lo vamos a ir dejando por aquí? ¿Sí? Así que en el siguiente episodio iremos a la Liga Pokémon. Y si me encuentro a Moltres por el camino, se va a llevar un buen surf. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Ya solo quedan 2 episodios. Así que espero que pasen un gran día. Hasta luego. Adiós.